So, is it a boy or a girl? To Sander's disappointment, it's a girl. He wanted a boy, huh? Yeah, but he's happy. So have you thought of a name yet? Well, we just found out it's a girl. But we were thinking either Jessica or Molly. Jessica or Molly? Are you insane? What's wrong with Jessica or Molly? They're so generic. Well, what do you suggest then? Well, something unique. Like NYC, only you spell it out, so it's like NYCEE. Or like Genesis. Or Harmony. Oh, I like Harmony. Mm-hmm. Or, you know, you can keep like the generic first name, but then you like spice up the middle name, so it's like Jessica NYC Villaverde. There you go, girl. Oh, Sander's gonna love it. Mm-hmm. Love what, honey? Mm. Name for the baby? How was your trip? Exhausting. Hey, Liz. Hey, Sander. Mm. So, what's the name? Oh, Jessica. Jessica NYC Villaverde. Jessica NYC Villaverde. Mm. It's original. I like it. Liz, you're staying for dinner, right? Oh, shit, no. I lost track of time, actually. I left Steve with the girls, so I gotta head home and see if they're still alive. You know, next time. Come here. Mm. I'll see you tomorrow, yeah? Yeah, I'll be there. All right. Bye. ¿Qué pasa mañana? Nada. Voy a llevar algunas pinturas antiguas a su tienda. Bueno, si quieres te ayudo. ¿No trabajas mañana? No. ¿Por qué? ¿No quieres que te acompañe? No, no quiero decir eso. Solo que me sorprende que por fin vas a estar aquí. ¿Qué me intentas decir? Tú sabes exactamente. Ay, María, no empieces. ¿Empezar con qué? Solo digo que preferiría pasar más tiempo contigo que con Liz. No controlo si la compañía me hace viajar todo el tiempo. Pues arréglalo. Tú sabes que te amo tanto que te odio. Nunca me puedo enojar por completo contigo. Qué poético. Igualmente. Head of the Russo crime family, Joseph D. Russo, also known as Joey D. The Muscle, was found dead late last night. The police are yet to determine whether it was a suicide or a murder. We do know that Russo was going to serve as key witness at the Scaglio trial. His testimony could have put... Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, gracias. Vea, aquí te hice esto. Mm. Gracias, pero no debiste haber hecho esto. Bueno, si no lo quieres, yo no he comido todavía, así que... No. Yo sí lo quiero. Ah, como pensaba. Bueno, buen provecho. Gracias. Espera un momentico. Yes, hello? One minute, please. En la oficina. Ya regreso. Hello? I don't understand. Uh-huh. Uh-huh, yeah. I just don't... Understood. Hello? Good morning to you as well. Yes. I had a pleasant flight. Uh-huh. Uh-huh. Okay. At what time should we be there? Uh-huh. Uh-huh. Thank you. You as well. ¿Estás bien? Ah, no, sí, mi amor, es la compañía. Es que van a mandar a alguien a trabajar conmigo en esta nueva cuenta. ¿No es una cosa buena? Eso te aliviará una porción del trabajo, ¿no? No, sí, es que no estoy acostumbrado a trabajar con otros, eso es todo. ¿Por qué? Bueno, por lo general solo mandan a alguien a trabajar con uno si no están tan satisfechos con su trabajo. ¿Estás seguro de eso? Bueno, quién sabe. Sobreviviré. Así que, ¿cuál es el plan para hoy? Tengo que ir a la galería de Liz. Oye, ¿no me dijiste que me ibas a ayudar? No, claro, sí, por supuesto. Entonces, afánate. Debemos salir pronto. Bueno, ya. ¿Santiago? Hombre, loco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre, por favor, entra. ¿Cuánto tiempo? Ay, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué casa tan bella! Gracias, ¿cómo me encontraste? Nada, me mandaron acá para que... ¿Santiago? ¿Puedes creerlo? ¡María! ¡Dios mío! Pero mírate. ¿Cuántos meses? 6. 6 ya, ¿cómo le parece? Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones a los dos. Wow. ¿Es un niño? No. Es una niña. Una niña, fantástico. ¿Y han pensado ya en el nombre? Sí, de hecho se llamará Jessica NYC. NYC Villaverde. Gracias, mi amor. NYC. Único, ¿verdad? Me encanta, es único. Nada, ¿qué estaban haciendo? ¿Les puedo ayudar en algo? No, está bien. De hecho, íbamos a llevar unas de mis obras a la galería de Liz. ¿Te acuerdas de ella, no? Liz. Claro que me acuerdo. ¿Por qué no nos acompañas? Sí, hombre, ¿qué dices? Tenemos tanto de qué hablar, hombre. Vale, les sigo, pues. Ah, listo, perfecto. Ya subimos todo, así que vámonos. Voy a coger mi chaqueta. Increíble, mi amor. Nunca cocinas así. Bueno, mi amor, ahora se requiere 2. Es verdad. Santiago, cuéntame, ¿y qué te trae por aquí? Pues nada, la compañía me pidió que viniera aquí para trabajar con Sandro. Ah, qué bueno. ¿Sabes que Sandro se puso tan nervioso cuando recibió esa llamada y le dijeron que iban a tener que trabajar con alguien? Pensaba que la compañía no estaba satisfecho con él. Al contrario, están muy satisfechos. Soy yo quien tiene el problema. ¿Quién quiere trabajar con alguien tan maniático? No soy maniático. Simplemente me gustan las cosas hechas a cierta manera. ¿Cuál es? Mi amor, tú sabes, a mi manera. ¿Ves? ¿Ves con lo que voy a tener que aguantar estos próximos días? Ay, no es tan malo. Ah, estoy molestando. Es un buen hombre con quien trabajar. Gracias. Un poco perfeccionista, pero muy buen compañero. Me acuerdo de la primera vez que nos fuimos a encontrar con su cliente. Dios mío. ¿Cuándo la vas a dejar? Ya hace casi una década. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ni te lo digo. ¿Por qué no? ¿Es que no se lo has contado? ¿Lo dejamos? ¿Por qué? ¿Qué importa? Sandro, ¿pero es que no se lo vas a contar? No, prefiero que no. Pero es tu esposa. Yo creo que se lo tendrías que contar porque tú lo cuentas mejor que yo. No sería tan gracioso como lo cuentas tú. Bueno, pues yo te lo contaré. Claro que sí. Era la primera cuenta de Sandro. Y teníamos que encontrarnos con su cliente para firmar el primer contrato. Y nada, lo arreglamos todo. Fuimos al restaurante... Caridad. Caridad, el restaurante Caridad. Un restaurante estartalado, cerca de Harlem. Y nada, llegó la hora de la reunión y sentí como que lo iba a necesitar y que tenía que estar con él. Así que nada, decidí acompañarlo. Solo me faltó agarrarlo de la mano. No jodas, no me agarraste de la mano. Ah, lo que tú digas. Pues nada. Llegamos al restaurante y el cliente estaba allí, bien vestido, con una copa de vino, esperando a Sandro, que por cierto llegó tarde. Nada, lo único que tenía que hacer era sentarse enfrente del cliente, darle el bolígrafo y esperar a que éste firmara el contrato. Pues qué va, ya sé tu esposo. Se puso tan nervioso que cuando vio al cliente le vomitó encima y de la vergüenza se fue corriendo. Dios mío. Yo allí, delante de este tipo, con todo el vómito encima y pensando en cómo se lo voy a decir a mis jefes. Dios mío, perdiste el trabajo. No, Santiago me rescató. Cerramos el negocio y 8 años después te cargo a mi propio departamento. ¿Tus jefes se dieron cuenta de esto? Nunca se lo dije. Además, el cliente tampoco lo mencionó. Quizás se sintiera mal por Sandro. Sí, quizás. Ay, qué rollo. Bueno, fue un gusto verte de nuevo. ¿Por cuánto tiempo vas a estar por aquí? No sé. Estaré hasta que me lo diga, no hasta que Sandro me eche. Ay, basta, no lo hará. Esta es tu casa. Siempre estarás bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Bueno, entonces, ¿a dónde estuviste tanto tiempo? Por ahí, tú sabes. Sí, entiendo. Así que, ¿cuál es el plan? Ya es muy tarde. ¿Por qué no lo hablamos mañana? ¿Dónde lo pongo? No, tranquilo, tranquilo. Yo lo hago. ¿Dónde te estás quedando? En el Chatwall, en la calle 44. ¿En serio? No había habitaciones libres en el Ritz. En serio, ¿qué haces aquí? ¿Qué diablo haces aquí? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Quieres que María se entere de esto? Baja la pistola, Sandro, no seas estúpido. O te olvidaste de las reglas. Ni niños ni mujeres. Para eso ya tenemos a Johnny. No me contestaste a la pregunta. Mira, entiendo que quizás estés cansado. Mejor hablamos mañana. Buenas noches. Tomas un paso más y te mete un tiro, te lo juro. ¿No lo harás? Oye, Sandro. Sí, dime. Digamos, hipotéticamente, que mi vida y la de tu familia estuvieran en peligro y tuvieras que elegir entre ellas. ¿Qué harías? ¿Perdón? ¿Qué harías si mi vida y la de tu familia estuvieran en peligro? No. Te entendí claramente la primera vez. Es que no entiendo por qué me haces esa pregunta. ¿Porque qué? ¿Cuál es tu respuesta? Ni te respondo. ¿Por qué no? La pregunta es muy fácil. No tiene nada que ver con nada. Es una pregunta sin ningún sentido. Sí que lo tiene. Además, la pregunta es muy fácil. ¡No te voy a contestar! Dime. No. Dije que no. Dime. No te voy a contestar esa mierda. Es una pregunta estúpida que no tiene ningún derecho de preguntármela. ¿Por qué no? La respuesta es muy fácil. ¿Por qué quiere que te conteste? ¿Ah? Es importante. No me da la gana. Es una pregunta estúpida. ¿Qué harías tú si te hiciera la misma pregunta? No sería justo. Ah, no sería justo, ¿sí ve? ¿Ves lo que digo? Yo no tengo esposa ni tengo una hija en camino. Yo no tengo a nadie. Ja, pobrecito, yo no tengo a nadie. Entonces eres un bastardo, ¿ah? ¿Entonces? ¿Entonces qué? Todavía no me has contestado a la pregunta. Bueno, ¿qué harías tú? ¿En tu lugar? Sí, en mi lugar. Escogería a mi familia. Vete pa'l carajo, no jodas. Supongo que yo también haría lo mismo. Yo haría lo mismo en esa situación. ¿Cómo es que decías tú? Hipotética. La casa está vacía. Así que, ¿cuál es el plan? Esperar a que te llamen. Sigue las instrucciones y después te vas a tomar una cerveza. ¿Cómo así que yo? Nosotros iremos a tomar una cerveza. ¿Qué? Dijiste que siga las instrucciones. Sí, claro. Gracias. ¿Quién diablos robó una Biblia? ¿Qué dices? La Biblia. Esta Biblia es de un hotel. ¿Quién sabe? Ese tipo tuvo una visión espiritual o vino un ángel y se lo puso en el camino. Quizás el tipo haya confesado. Yeah. I don't understand. Wait. No. I understand. Voy a comprar un paquete de cigarrillos. Sandro. Tenemos tiempo aún. Sandro. Un placer trabajar contigo. Ahora vuelvo. Phone. What gives? Put him up. Stop joking around. What? What? What's wrong? I didn't do anything wrong. Exactamente. Nunca haces nada. What? Say what one more time. I dare you. I double dare you. Say what one more time. What? You gotta stop being weak, man. You've gotta fight back. But you're not always gonna be around to fight your battles. Now stop being a pansy and fight me. No! You're weak. You're the reason why. Stop it! Why they left. Shut up! One lost hope, the other's a win. Stop! You're nothing but a bastard. Shut up! Oye, Sandro. Sí, dime. Digamos, hipotéticamente, que mi vida y la de tu familia estuvieran en peligro y tuvieras que elegir entre ellas. ¿Qué harías? Can I ask you a question? What? Why'd you hold me back there? What do you mean? Well, I just thought that... Or what? Pero mírate. ¿Cuántos meses? 6. 6 ya, me parece. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones a los dos. Yo no tengo esposa ni tengo una hija en camino. Yo no tengo a nadie. Ja, pobrecito. Yo no tengo a nadie. Entonces eres un bastardo, ¿ah? Sander, it's nice to see you. Tell me how things worked out. Everything went as planned. Good. Good. Johnny was telling me how much you mean to the company. It's true. We're happy to have a man like you in the company. You're the kind of man who does what he needs to do for the company and his family. Come to think about it, in the company, we're like a big family, aren't we? Well, I gotta go. I wanted to catch you before I left, but I'm glad everything turned out for the best. Knew we can trust you. And congrats on the baby. Jessica NYC, right? Yeah. Has a ring to it. Good night, Mrs. Villaverde. And thank you very much for the hospitality. Good night. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Pareciera que hubieses visto un fantasma. No, no, es que uno no está acostumbrado a ver a uno de sus jefes en su casa, eso es todo. Pondría a cualquiera un poquito nervioso, ¿no? Supongo que sí. Te voy a hacer una taza de té. Eso te calmará los nervios. Can I ask you a question? What? Why'd you hold me back there? What do you mean? Well, I just thought that... Or what? Never mind. Listen, I helped you back there because... ¿Cómo fue trabajar con Santiago? Bueno, como siempre. Es un hermano increíble. Un hermano increíble.